Hola a todos, somos la banda Arúo, hacemos soul, somos de Segovia y un poco del mundo entero, también muy europeos. Yo soy Germán, toco la guitarra y canto. Muy buenas, yo soy Ricardo, toco el teclado. La banda Arúo es una banda de 10 segovianos orgullosísimos de todo esto del soul y el funk. Ellas son Carla Yababa, a los coros. Y tenemos otros 6 individuos que están de gira, algunos por Wichita, Kentucky, Boston, repartidos por el mundo, así que no han podido estar aquí con nosotros tonight. Bueno, pues estamos encantados del premio que hoy recibimos. Queremos felicitar a todos los premiados, a todos los candidatos, son todos muy majos y poquito más. Muchísimas gracias a Histérica Grabaciones. Nada, decir que la verdad que ha sido una sorpresa porque es una canción que versionamos, una canción de Stevie Wonder con el que arregló Rodrigo Muñoz y que la banda Arúo completó con arreglos vocales y también un poquito más de armonizaciones. Y ha sido un trabajo, la verdad, que muy agradecido de hacer, y luego en directo está funcionando muy bien. Cuando la grabamos y la enviamos al concurso, la verdad que nos hacía muchísima ilusión participar en el disco y haber quedado los segundos, pues la verdad que ha sido una sorpresa muy, muy grata y estamos súper encantados. El majo es muy majo, ¿no? Ha quedado buenísimo. Precioso, es un orgullo para nosotros tener al majo en casa. Nada, encantados y muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento. Bueno, lo pondremos encima de la nevera, que es la nevera es hasta ahora nuestro trofeo y ¿cómo diría yo? El dolmen, donde gira toda la banda Arúo en los ensayos y presidirá el majo la nevera a partir de ahora. ¿Estáis de acuerdo? Proyectos de futuro muchos, muy variados, y estamos ya trabajando en algunos de ellos. Por ejemplo, un vídeo que saldrá a la luz, yo espero que para principios del año que viene. Estamos componiendo nuevos temas y arreglando nuevas canciones y sobre todo preparando el show y el espectáculo para 2016. Ahora acabamos de terminar la gira que hemos hecho en 2015 de verano, nos queda algún concierto por ahí suelto, pero sobre todo de ya preparando todo el espectáculo y organizándonos para hacer una, creo que, renovado espectáculo y espectacular espectáculo. ¿He dicho espectáculo? No he dicho espectáculo. Para 2016, majo no lo he dicho. Un espectáculo muy majo, en definitiva.